tenemos una obra aquí que ha sido súper exitosa en muchos países y llega aquí a Lima también, que es Terapia, junto a Jean-Pierre. Por favor, está aquí con nosotros Jean-Pierre Nadal. Martín, qué gusto que los tengan aquí. Cuéntenos un poquito sobre esta obra, que la verdad es súper divertida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al canal UCI por apoyar siempre el teatro, la cultura, que es importante. Y más aún ahora que hemos tenido todo un año sin trabajar y sin pisar el escenario, que es lo que se extraña, ¿no? Nada, bueno, acá mi estimado Martín Velázquez es el más idóneo para explicar un poco la comedia. Cuéntanos, Martín. Bueno, esa es una comedia que Jean-Pierre ya ha hecho en Chimbote y ahora la estamos poniendo aquí. Bueno, él ha tenido la oportunidad de actuar en ella allá y ahora yo me estoy integrando a la obra. Es una comedia argentina que ha tenido bastante éxito en varios países y la estamos poniendo por primera vez en Lima. Bastante divertida, la verdad. Habla de una sesión de terapia entre un paciente que sufre un complejo de Edipo y un doctor bastante particular. Que tú eres el doctor. Sí. Así es. Sí, es una obra escrita por Martín Giner, que es un escritor argentino. Y esta obra, efectivamente, la hemos presentado durante una temporada larga, solamente en la única ciudad, Chimbote, y después una fecha en Tacna, en el Teatro Municipal. Pero nunca se ha presentado en Lima y que yo tenga uso de razón, en Lima jamás se ha presentado este tipo de esta obra, ¿no? Y es un humor muy inteligente, muy agradable, muy simpático, así que yo le invito a toda la gente a participar de esta obra, porque es un carrusel lleno de emociones. Así que la gente de una u otra forma se va a sentir identificado en algún momento de la obra. Sí, justo estamos viendo ahí con el doctor, tú eres el que va a recibir terapia, que tiene el complejo de Edipo. Cuéntanos un poquito de tu personaje, ¿a dónde lo has llevado? Bueno, es un personaje, la verdad que me costó al principio sacarlo, ¿no? Porque es un problema, es un personaje que tiene muchos conflictos internos y problemas con su mamá, que tú sabes cómo es el tema del Edipo, ¿no? Que tiene un problema de conflictos con su mamá, de una u otra forma la extraña, habla con ella, a veces requinta de ella. Entonces es un personaje que tiene muchas subidas y bajadas, pero contento de hacerla, contento, y es una obra muy simpática, muy, como te dije, un humor muy inteligente, muy fino, y eso es lo que me ha atraído siempre de la obra, y es por eso que la he montado hasta el día de hoy, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Una obra en donde te vas a matar de la risa. Dicen de que hasta el mismo Edipo te diría a ti Jean-Pierre, que tomes terapia porque el personaje está muy divertido. Cuéntanos cuánto tiempo de obra es, cuántos minutos de duración tiene. Aproximadamente hora y 15 más o menos, ¿no? Es una obra de un solo acto, pero estoy segurísimo que la gente que vaya a ver va a salir muy, muy contenta, muy agradable. Yo siempre es como un vodevil, digamos, ¿no? Es una cosa muy simpática. ¿Y nos puedes de repente hacer un pedacito aquí, algo así, un sketch chiquitito nomás? ¿Así algo chiquitito que puedan hacer? Bueno, no tengo ningún problema. Mi compañero, si está dispuesto. No he traído mi vestimenta, ni mis lentes, ni mis cosas. Un diálogo nomás, algo chiqui. El de buen día nomás, pues. ¿Ya? Vamos. Buen día. Estoy buscando un psicoanalista. ¿Es usted? Así es. Y dígame, ¿y sus títulos? ¿Cómo sé que usted es doctor si no tiene títulos? ¿Cómo sabe usted que es doctor si no tiene títulos? Los tengo, pero no me gusta colgarlos porque me parece una forma de alarde bastante grosera. ¿Es eso o en cierta medida usted tiene una negación a su condición de doctor por resultarle ajena a su propia naturaleza y eso hace que su subconsciente lo rechace? Perdón, doctor, lo que pasa es que yo estaba leyendo unas revistas en la sala de espera. Este lugar inspira. Pero, doctor, yo estoy muy preocupado, ¿sabe por qué? Por mi mamá. ¿Qué le pasa? Mire, últimamente ha tenido un comportamiento algo raro, digamos, muy raro. Y yo, la verdad, la siento un poquito excéntrica. Me preocupa mucho la posibilidad de que se haya vuelto loca. Entiendo. ¿Por qué no la hace pasar a ver qué tenemos? Muy bien, y ahí me voy. ¡Ay, qué bonito! Yo me quedé pegada. Acá estoy. Ya entro, hijito, tranquilo. Qué emocionante. ¿Dónde podemos comprar las entradas? Que de todas maneras quiero ver. Las entradas las pueden comprar en Joinas, en la boletería del teatro, y estamos en preventa en por Yape, al 935-90-3069. Así que, o por cuenta interbancaria.
Así que nos llaman por teléfono, o nos yapean, o van a la boletería, o de lo contrario, por Jones, que hay bastante promoción, ¿no? Ya saben, el preventa es de 30 soles, ¿verdad? Preventa está a 30 soles, para estudiantes está 20, y la entrada general 40. Así que aprovechen. Así que aprovechemos. Porque el jueves 12 y viernes 13 arranca esa semana, y son solamente 6 presentaciones, porque ahí nos estamos yendo a otra provincia a hacer la gira. A seguir con el éxito de esta obra, que está buenísima. Yo me quedé enganchada. Gracias. En el Teatro Auditorio Miraflores, en la Avenida del Arco 1150. En el Teatro Auditorio Miraflores, ya saben, tienen que comprar su entrada en preventa para estudiantes, 20 soles, 30 y 40 general. Así que es lo máximo. Gracias, por favor, por esta tremenda entrevista. De todas maneras, vamos a estar ahí. Muchísimas gracias por el apoyo siempre a la cultura, que hoy en día muchos actores, no solamente nosotros, muchísimos necesitamos el apoyo de ustedes para poder seguir subiéndonos al escenario y que la gente acuda. ¡Vayan al teatro! ¡Claro que sí! ¡Vayan al teatro! Y con esto nos despedimos, pero viene UCI Deportes. ¡Chao!